Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con eh, la cuarta clase, el cierre de este primer semiciclo, eh, con un tema eh, más clásico, más tradicional de la filosofía como es la cuestión de la verdad. No, no es que haya habido una selección especial en, en, digamos, en el criterio por el cual pasamos digamos, de la muerte a la comunidad, de la comunidad al amor y del amor a la verdad. Pero si quieren, pueden hacer un dibujo y encontrar si hay este, algunas cuestiones que enebran eh, esos cuatro conceptos la van a encontrar las cuestiones, ¿no? si uno quiere, porque de eso se trata también este juego de lenguaje fascinante que hacemos, que es encontrarle siempre sentido a todo. ¿no? Y a veces el sentido uno lo encuentra así, como ex post facto, y, y salen unos dibujos hermosos. ¿no? Este, evidentemente hay mucha relación entre las cuatro categorías. Creo que el cuatrimestre que viene es peor. El tipo de relación que podemos hacer, más que empezamos con Dios, eh, y creo que terminamos con el poder. ¿no? Así que este, va a ser como más, eh, eh, va a estar más alineado. Pero dejamos para la última clase la cuestión de la verdad, que como les decía, es uno de esos temas así como más este, tradicionales de la filosofía. Eh, cuando digo tradicionales digo muchas cosas porque digo dos cosas eh, fundamentalmente. La primera que hay una definición de la verdad instalada e instituida contra la que es muy difícil pelearse o correrse. O sea, es de esas categorías que tienen una fuerza tradicional muy fuerte. Las palabras se resignifican, se resemantizan, van cambiando su significado, pero hay algunas de ellas que vienen con una carga de sentido, digamos, que incluso exceden eh, la definición misma que esas palabras sostienen. Digo, esa fuerza, esa carga nos recubre como una sombra. Más allá incluso de su propia crisis. Cuando Nietzsche dice en la Gaya Ciencia, hablando del Buda, y más allá del Buda, cuando Nietzsche dice que habrá muerto Dios, pero sus sombras todavía nos recubren y deja para el final un codo diciendo, habremos que también tener que corrernos de esas sombras, aunque todavía falta tiempo para eso. Lo que Nietzsche me parece muy interesantemente plantea es que las sombras de Dios, el fantasma de Dios, está todavía vigente aunque Dios haya muerto. Esta relación entre un dios muerto y su fantasma nos permite pensar en muchas categorías que aunque perimidas, que aunque cuestionadas, que aunque deconstruidas, todavía tienen una vigencia y no es posible sacarnos la de encima o modificarlas, tirarlas a la basura, primero porque todavía no hay nuevas que las logran reemplazar, y segundo porque tal vez hay algo de lo humano que se juega en esa tensión, tal vez vayamos cada vez dándonos cuenta más que toda búsqueda de sentido tiene que ver con algo espectral, tal vez nos vayamos dando cuenta que las verdades son siempre fantasmagóricas. Y el fantasma es una figura paradójica, y por eso mismo muchas veces insoportable, porque el fantasma escapa al pensamiento binario, no está ni vivo ni muerto, no es ni verdadero ni falso. Un fantasma es, de alguna manera, la presencia de una ausencia. No termina de definirse en ninguno de los dos polos. Dios murió, pero no podemos pensar la realidad sino desde un centro. Dios es eso, la idea de que hay un centro ordenador a partir del cual se estructura la realidad toda. Sabemos que Dios murió, pero no podemos pensar a la realidad sin esa categoría muerta. Muerta aunque la usemos, y si la usamos ya no está tan muerta. Sabemos que el aula murió. Para los que hacemos docencia sabemos hace rato que esa estructura disciplinaria, institucional, llamada el aula, que se supone que es un espacio cerrado por cuatro paredes sólidas, ya explica muy poco lo que es la transferencia docente y la horizontalidad de la circulación del conocimiento. Pero aunque sabemos que no tiene sentido seguir sosteniendo un tipo de educación, ni siquiera les digo del siglo XX, sino del siglo XIX, con ciertas normalizaciones, serializaciones, formalizaciones por encima de la erotización misma, de ese saber que circula entre el docente, los alumnos, los textos. No podemos, sin embargo, pensar a la educación si no es desde ciertas instituciones que, aunque perimidas y que, aunque decadentes, no nos permiten salirnos de ellas hacia otro lugar. Tal vez porque el problema esté en la institucionalidad y no en la escuela. Todos sabemos, y así terminamos la clase pasada, que la monogamia está en crisis. Y que esté en crisis no significa que salgamos todos a correr desnudos por las calles buscando amar semáforos. Está bueno, cada tanto un semáforo con los cambios de luces, es como, digamos, sabemos que la monogamia está en crisis, que está en crisis no significa que haya desaparecido. De nuevo la figura del fantasma, todos reflexionamos, vivenciamos la crisis de la monogamia en esa tensión tan interesante que se da entre la vincularidad con el otro y una estructura social legal y jurídica que hace de la monogamia su norma fundamental y que excede después lo monogámico vincular para pensar siempre la relación con el otro desde la exclusividad y la posesión que ese es el gran problema de la monogamia el otro me pertenece ahora aunque la monogamia esté en crisis no es que uno tiene un modelo alternativo al que rápidamente ir y decir, bueno, listo, salgo de la monogamia, ahora soy otra cosa. Ojalá, o no, sería más fácil. Este modelo está en crisis, vamos por otro modelo. Es que el problema con el amor no es encontrar otro modelo diferente a este, es entender que si hay modelo, no hay amor el amor está restringido cada vez que ingresa o que se estructura en un tipo de normativa particular, sea una normativa monogámica, poligámica, poliamorosa o lo que venga. Hay un famoso poema de Helderling que siempre cita Heidegger que dice vivimos tiempos de indigencia lo llama, de indigencia, de falta. Tiempos donde los viejos dioses, dice así Helderling, los viejos dioses ya se han ido, pero los nuevos todavía no han llegado. Y no van a llegar. Pero es imposible pensarnos sin dioses sin esos puntos centrales ordenatorios. Y entonces uno vive esa tensión. Uno usa categorías en crisis o que sabe que ya están muertas, pero que necesita disponer de ellas para seguir relacionándose con el sentido. Paradoja, problemática, angustiante incluso. Tal vez la que mejor expresa esa tensión que algunos llaman a todo esto que yo acabo de explicar, algunos lo llaman directamente con el nombre de posmodernidad. Ese post es muy característico de algo que no supone una novedad, una innovación, el paso hacia otro lugar, sino implica... Algo más que se detiene, como la, la crisis, pero una crisis que parece no terminar. ¿no? El término posmodernidad mienta un poco eso. La sensación de que hay una manera de concebir al mundo que se está diluyendo, que está explotando. Y no es que se visualiza algo nuevo. Porque con esa concepción del mundo que se derrumba, se derrumba la misma idea de novedad. Y en ese sentido, tal vez el concepto que mejor expresa esta tensión sea la idea de verdad, la idea de la verdad, ese concepto que vamos a trabajar hoy. Porque ¿saben qué? todos nosotros, cuando pensamos un poco la cosa en términos filosófico-existenciales, todos nosotros seguramente, si dialogamos, si hurgamos en los conceptos que se nos presentan en nuestra cotidianidad y reflexionamos sobre la idea de la verdad, todos vamos a llegar a demostrar la crisis de la concepción tradicional de la verdad. No se sostiene. ¿Quién puede sostener hoy filosóficamente una idea absoluta de la verdad? ¿Quién puede sostener de manera tan lineal, tan inmediata, la idea de que hay verdades atemporales, únicas? Eh, que duran para siempre, universales. ¿Quién puede sostener si no hay una idea en la historia de la humanidad que se haya mantenido idéntica a sí misma a lo largo de la historia? No hay una idea. Ni la matemática, que es el ejemplo que dan todos. Si todo cambia, no solo en términos de conocimiento, sino en términos de naturaleza. Porque no es que todo cambia significa que cambian las ideas que tenemos sobre las cosas. Obvio que cambian. Pero hay algo mucho más, digamos, este, elemental que cambia. La propia naturaleza no es idéntica a sí misma. Todo está cambiando todo el tiempo. Los organismos, la vida, la materia. ¿Quién puede sostener la idea de absoluto? Y ahí ya lo vamos a ver una homologación directa entre la verdad y el absoluto. Nadie. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién cree que existen verdades absolutas? Después de toda esta introducción, el que levanta la mano es como, pero ¿alguna? ¿Hay alguna verdad absoluta? Levante la mano quien cree que hay alguna verdad absoluta. Una, ponele. Tipo que nos vamos a morir. Una verdad absoluta, ni esa. Verdad absoluta significa estoy 100% seguro que es así y va a ser así por la eternidad de los mundos. Amén. 100%. ¿Verdad absoluta, si no? O sea, una verdad que no es absoluta para la terminología de la que provenimos, perdón la comparación con el fútbol, pero es clave, es un casi gol. Un casi gol no es gol. Un 99% de gol no es gol. Pregúntenle a Rodrigo Palacio en la final del 2014. Un casi gol no es gol. Es cero. O sea, una cuasi verdad, un 99% de probabilidad de que algo sea así, está buenísimo. Es un 99% de probabilidad. No es un absoluto. La palabra absoluto etimológicamente significa que no tiene nada suelto. Ese soluto viene de suelto. Y el privativo, ab, no hay nada suelto. Es una totalidad un absoluto. ¿Quién de ustedes cree? ¿Nadie cree en algo absoluto? No, estamos de acuerdo. Perfecto. Todos concebimos al revés que las verdades en las que creemos, si no son absolutas, ¿cómo son? Relativas. No escuché, pero en murmullo está bien. Dijeron relativas, ¿no? Bien, relativas. Relativismo. Relativo viene de relatio, que en latín es relación. O sea que la verdad siempre está en relación a algo, a un contexto. Gracias a una época, a una persona, a una convicción, a un tiempo, a una cultura. Sobre todo a una época, ¿no? Ahí vi Soda Jesús. Era Soda Jesusa, Jesús, que es la esposa de Jesús. Eh, me asusté cuando vi, pero... La A me calmó. O sea, las verdades relativas están siempre en relación a un contexto, lo que hace que una verdad relativa pierda la característica más importante que tiene que tener una verdad, que es su absolutismo, digamos. No, no vale una verdad relativa. No vale... Si definimos a la verdad como la venimos definiendo, es un casi gol. Eso es una verdad relativa. Tenemos dos, dos posibilidades. Si asumimos que todas las verdades en las que creemos son relativas, tenemos que cambiar la categoría de verdad. Pero eso es como cambiar la categoría de Dios. Lo vamos a ver la clase que viene. Yo, por ejemplo, me considero un tipo profundamente religioso, pero no creo en la verdad. ¿Se puede ser religioso y no creer en la verdad? Yo lo voy a demostrar la clase que viene. Ahora, para la categoría que nosotros manejamos como idea de la verdad e idea de la religión, es imposible. Entonces, lo que voy a tener que hacer es deconstruir ambas ideas y relanzarlas desde otro significado. Acá pasa lo mismo. Una verdad relativa significa que yo sé, y les digo algo peor, yo sé, y ustedes saben, porque todos ustedes, por lo que entiendo, creen en verdades relativas como yo. Me encanta usar el verbo creer para hablar de las verdades. Cuando se supone que las verdades no tienen que ver con la creencia, sino que uno opone creencia y conocimiento, ¿no? Pero lo dejo para después. Digamos, yo estoy absolutamente convencido que todo aquello en lo que yo hoy creo como verdadero, guión, ya que sostengo que las verdades son relativas, cierro guión, Repito, estoy absolutamente convencido que todo aquello en lo que hoy creo como verdad, relativa, pero como verdad, va a dejar de tener entidad en algún momento de la historia. O sea, va a haber algún momento de la historia de la humanidad, yo ya voy a estar recontramuerto, pero que nada de aquello en lo que hoy yo creo como verdad, va a seguir sosteniéndose como verdad. Nada, ¿eh? Ni la, no digo la física cuántica, que no tengo la más remota idea de lo que es. No digo eh, la distribución geográfica del mundo globalizado. No digo, iba a hablar de política, pero mejor no que es obvio. Digo el tiempo, el espacio, un papel, un color, una forma, nada. No, pero ¿cuándo? Darío, dentro de 20 años, no, no, dentro de un millón de años. Es inabarcable para nuestra mente un millón de años. ¿Alguien cree que dentro de un millón de años algo de lo que hoy nos rodea, en términos de realidad y luego de verdad, juro que es el próximo tema, la diferencia entre verdad y realidad, pero alguien cree que va a ser igual a hoy? Yo miro un millón de años para atrás. Es la única prueba que tengo y digo, no. O sea, las verdades relativas nos condenan si quieren a aceptar la contingencia de lo que somos. A la mitad del mundo ese contingencialismo. Contingencia en filosofía es, significa que puede ser de otra manera, que no es definitivo. Es lo contrario a necesario en filosofía. Algo necesario es algo que no puede ser de otro modo. Un absoluto. Nada es necesario. Todo es contingente. O sea que todo puede ser de otra manera. La conciencia de que todo puede ser de otra manera me deprime o me libera. Esa es la pregunta que me hago. Respuesta, depende, depende de la hora del día, depende en lo que uno esté abocado. Si uno se pone en absoluto, deprime, porque uno tiene la sensación de que todo lo que hace es inocuo. Inocuo en castellano significa al pedo. Pero me dijeron que puteaba mucho, así que estoy como eligiendo palabras como... Más atinadas. O sea, y es inocuo. Qué feo que suena. ¿Por qué, no? Pero además, la inocuidad debe existir, inocuidad. La inocuidad, ya no hablo de acá un millón de años, que bueno, es mucho. Pero muchos que están acá, lo sé, estudian o son médicos. ¿En 200 años alguno de los médicos que están acá creen que nuestra concepción del cuerpo humano va a ser la misma que hay hoy? No. ¿Toda va a cambiar toda? Yo creo que sí. Pero digo cualquier cosa. Ponele que no, la mitad. Siempre pregunto lo mismo. Mirá para atrás. O sea, hace 200 años, 1816, año en que nuestros revolucionarios estaban angustiados por separarse de España, 1816. En ese momento, en ese mismo momento, la medicina de hoy, en relación a la de 200 años, Obviamente hay continuidad. Si uno dice, hay cierta continuidad, básica. Piensen todas las vacunas que no habían sido creadas, las enfermedades que habían sido descubiertas, etcétera, etcétera. Ahora tenemos algo peor, que 200 años para adelante implica también una velocidad de cambio que no es la misma que 200 años para atrás. O sea, dentro de 200 años digo esto con total desparpajo porque ninguno va a estar vivo, se supone. Pero de acá a 200 años creo ya va a haber clones conviviendo con el ser humano. O vamos a seguir avanzando en nuestra mixturación cyborg y cada vez vamos a ser mitad máquina y mitad naturales. 200 años. Ahora, cierro esto. Todos estamos, mi argumento viene siendo este. Hay categorías viejas que no podemos dejar de utilizar aunque ya no explican nada. Pero todavía no hay categorías nuevas que las reemplacen. Hay una tensión ahí. Primera conclusión de esa tensión, esta que acabo de caracterizar. O sea, todos nos manejamos con una concepción de la verdad relativa, pero le seguimos llamando verdad. Y la seguimos concibiendo como una aspiración a la verdad. Y digo la segunda conclusión, que es la peor. Y en la vida cotidiana, creemos en la verdad. Entonces yo les digo, ¿creen todos en la existencia de verdades absolutas? No. Ok, préstame mil dólares. Me prestan mil dólares. Les devuelvo mil pesos. Ustedes me dicen, ¿me estás cagando? Yo les digo, no. Son mil dólares. Ustedes ven el billete ostentosamente con la cara de quién es el de 100 pesos, el de Roca. Eva, no, el de 100 pesos. Tengo de 20. <laughs> Me salió rosas, che. Este es un condicionamiento, acá está. Eva Perón. Y ven 10 billetes de 100 pesos. Y lo ven. Y son 10 billetes de 100 pesos. Y me dicen, Darío, son 1000 pesos, no son 1000 dólares. Y yo les digo, no, son 1000 dólares. Los estás viendo mal. Y ustedes totalmente sacados vienen y me dicen, no solo me estás cagando, sino van a una cuestión de fondo, me estás mintiendo. Y yo les digo, pero ¿cómo? ¿No era que las verdades absolutas no existen? Tremendo. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera, y aunque el ejemplo sea una pelotudez, de alguna manera, uno en la vida cotidiana se maneja como si las verdades en las que uno cree te, tienen aspiración al absoluto. O sea, no estamos cuestionando, porque si nos creemos realmente que las verdades son relativas, y llevamos a fondo ese pensamiento hay algo en la naturaleza de nuestras experiencias cotidianas que debería transformarse en principio relajarse pero no uno se pone loco porque pierde el equipo de handball que perdió miren digamos uno se pone uno tiene todavía en su vivencia cotidiana una afectación por la verdad. Más cuando uno sabe que el otro me está mintiendo. Sea un presidente, sea mi pareja o sea el colectivero. Pero no es que las verdades absolutas no existen. Otra tensión, ¿no? Por eso digo digamos, no solo es un problema nominal. Nosotros, siguiendo un poco el pensamiento de Heidegger, en tanto Dasein, en tanto seres existencialmente pensantes, podemos llegar a la conclusión de que las verdades absolutas o no existen o están en crisis. Pero al mismo tiempo y contradictoriamente, seguimos metafísicamente estructurados en nuestras vivencias cotidianas con la idea de verdad. Es más, damos por supuesto que todo lo que decimos es verdadero. Damos por supuesto que todo lo que las palabras dicen sobre las cosas es verdadero. O sea, la cantidad de supuestos en los que estamos arrojados, atravesados por la idea de verdad absoluta, es increíble. Para después, en una clase de filosofía, sueltitos de cuerpo, decir, que no creemos en las verdades absolutas. Y cierro esta introducción con una segunda conclusión peor, pero más lúdica, que seguramente muchos de ustedes han vivido o han pensado o han discutido, que es el famoso problema del círculo vicioso, lógico vicioso, de la frase. No creo en la verdad. O toda verdad es una verdad relativa. Todos ustedes levantaron la mano cuando yo pregunté en qué tipo de verdad creían. O sea que todos ustedes afirman que las verdades son relativas. Pregunto, la frase, todas las verdades son relativas, ¿es relativa o absoluta? Y caemos en una paradoja. ¿Sí? Porque si, todas, si, si la frase, todas las verdades son relativas, es la frase que ustedes enuncian, tienen que aceptar que la misma frase que ustedes están enunciando también es relativa. Si la frase también es relativa, entonces puede ser absoluta, porque si es relativa, puede ser relativa o absoluta. Afirmar que todas las verdades son relativas es darle la posibilidad a que esa frase sea absoluta. Y si es absoluta, no es cierto que todas las verdades son relativas. O sea, se pisan la cola. Esta paradoja del mentiroso, así la formuló... Por primera vez, así se formula por primera vez en la filosofía griega, en la lógica griega, que son los que descubren todos estos juegos lógicos del lenguaje, se expresa en una famosa este, figura lógica que dice así, Epiménides, el cretense, dice que todos los cretenses mienten. Epiménides, el cretense sostiene que todos los cretenses, que lo incluye a él, mienten. Epiménides, ¿miente o dice la verdad? Cagamos. No hay resolución porque una eh, respuesta te conduce a su opuesto. Porque si Epiménides, que es cretense, dice que todos los cretenses mienten, Epiménides está mintiendo. Si Epiménides está mintiendo, no es cierto que todos los cretenses mienten. Entonces él podría estar diciendo la verdad, que es lo contrario. Pero ¿cuál es la verdad? Que todos los cretenses mienten. O sea, si dice la verdad dice la mentira y si dice una mentira dice una verdad. Uno diría esto es un, un, una estupidez que aparece en el envoltorio de los chicles Bazooka, ¿no? Los juegos lógicos. Y yo les pregunto, ¿no es la vida <risa> <risa> un envoltorio de, chiques, de chicles bazoca? No, digamos, no es una estupidez. Es mucho, es mucho más este, trágico que eso. ¿no? Que, es que, que es cuál es el lugar de la lógica. ¿no? La lógica llega, lleva a estas contradicciones, evidentemente. Lo que tenemos que pensar es la relación entre la lógica y la realidad. No me acuerdo si les contaba la clase pasada, pero digamos, cuando Zenón, el eh, Zenón de Lea, llega a conclusiones muy similares a estas. Este, por ahí alguno lo estudió en física, en el secundario, yo me acuerdo de haberlo estudiado en el colegio todavía, las famosas aporías de Zenón, que Zenón demostraba que el movimiento no existe. Hay una famosa aporía de Zenón que es que Zenón sostiene que si una liebre sale corriendo por delante, no, al revés, una tortuga sale corriendo por delante de una liebre, la liebre nunca la va a alcanzar. Porque la liebre siempre va a recorrer la mitad del camino que la tortuga recorrió. Y para eso tiene que recorrer la mitad de la mitad del camino que la liebre o Aquiles, dice Zenón, la liebre o Aquiles, el corredor más rápido de, de Grecia, recorrió. O sea,. El que viene detrás siempre va a pasar por la mitad del recorrido del que fue delante, y después por la mitad de la mitad, y después por la mitad de la mitad de la mitad, y después por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. De la mitad. Nunca llega. Es como pensar el paso del 1 al 2. Si aceptamos que entre el 1 y el 2 hay infinitas posibilidades decimales, nunca llegás. 1,0000001, cero, ¿Cuándo llegas al 2? No llegas. Entonces dice Zenón: el movimiento no existe. Porque, porque la lógica demuestra que es imposible el movimiento. Entonces Antístenes, el padre de los cínicos, uno de los principales filósofos fundadores del cinismo, lo agarra, cuentan que lo agarra Zenón en el mercado mientras Zenón estaba explicando todo esto, lo agarra de los brazos, le pega una vuelta por el aire y lo tira a la mierda contra, contra un costado y le dice, demostrame ahora que el movimiento no existe. Y lo que se plantea en ese, en ese relato es justamente la tensión entre la lógica y la realidad, ¿no? que es una tensión muy interesante, porque tenemos una propensión a querer construir modelos ideales o lógicos de un funcionamiento cuasi perfecto de una realidad que explota por todos lados, que es absolutamente imperfecta. Conclusión. Tenemos a la mano una paradoja constitutiva del problema de la verdad. Porque al mismo tiempo sostenemos que no hay verdades absolutas y sin embargo nos movemos en la vida cotidiana con una idea de verdad funcional. Obviamente uno puede poner entre paréntesis y decir... Yo aunque me maneje con una idea de verdad en la vida cotidiana, sé que todo lo que pienso puede ser de otra manera. Está bien, vamos a ver esos esquemas. Pero la cosa duele igual, se ejecuta igual. O sea, funciona como si. A mí me gusta mucho ese concepto del como si, porque es como que uno hace, incluso les diría, un pacto de olvido con uno mismo. Y aunque uno sabe que esas verdades pueden ser de otra manera, para que la cosa tenga fuego, sangre, no solo que funcione, sino que se sienta, y uno la tiene que dar medio como por verdadera. ¿no? Piénsenlo, y hago otra comparación, piénsenlo con el amor, ¿no? es como que... Todos sabemos que el amor ideal no existe, pero no es que con la pareja que uno se va metiendo le ve la fecha de vencimiento en la frente, sino que uno hace el ejercicio. Nada, no importa, porque en la frente, ¿no? Es, digamos, es que uno hace el ejercicio con el otro de sostener un vínculo como si fuese el amor de tu vida. Y no importa que no sea real. ¿Qué es lo real? Y no importa que no sea para toda la vida. La vida termina. ¿Qué es para toda la vida? ¿Qué es ese toda? Quiero decir, uno se comporta como si. Estoy profundamente enamorado de vos. Sé que en algún momento va a terminar. Pero estoy con vos como si nunca fuese a terminar, aunque sé que va a terminar. Es más, hasta sé cuándo. Pero no importa. Uno diría que te estás mintiendo a vos mismo. Bien. Llegamos a la palabra que más me interesa en esta primera parte, que es la palabra mentira. Pregunto, ¿qué es lo opuesto a la verdad? La no verdad tiraron por ahí. Bien, vamos aprendiendo en este curso de filosofía a chamullar, que es básicamente el arte que aprendemos. ¿Qué más? Está bueno no verdad. ¿Qué es una no verdad? La mentira. Lo contrario a la verdad es la mentira. Lo falso, ¿es lo mismo falsedad que mentira? Error. error, me encantó. Otra, lo contrario a la verdad, el error, la mentira, la falsedad. Hay una cuarta, más, sí, esa ya es más de una gradación, que es más ontológica, que es la apariencia. Lo contrario a la verdad es la apariencia, la metáfora. La ficción, si quieren. Eh, todos son problemas, eh. todos son problemas. Empecemos por la falsedad. El que sostiene la falsedad sabe que está sosteniendo la falsedad o la cree verdadera. La cree verdadera. Sostiene una falsedad creyendo la verdadera. Es más, el que miente, el que miente, sabe la verdad, pero la oculta, o la tergiversa. Es diferente. Si yo me equivoco, tomemos el error, y digo algo equivocado, o vamos a hacer algo más complicado. Hace dos mil años se sostenía que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Eso es una verdad científica. Uno podría decir salvo. ¿sí? en lugares ultra ortodoxos religiosos que no se apartan de la Biblia ni para eructar. Salvo en esos lugares, digo, hay un consenso generalizado que la Tierra no es el centro del universo, peor que el universo no tiene centro, porque es infinito. Ahora, ¿De qué se trataban esas afirmaciones, diríamos, científicas en su época? Hoy absolutamente equivocadas. ¿Eran este, verdades sostenidas con la intención de hacernos equivocar? No, estaban totalmente convencidos. El que sostiene un error, el que se equivoca, y sostiene una falsedad, la cree verdadera, pero se equivoca. Vamos a discutir en un rato acerca del criterio que delimita la verdad del error. O sea, del criterio que sostiene que la concepción geocéntrica del universo es un error y que la nuestra es verdadera. Nos vamos a pelear con eso después. Pero yo quiero hablar de otra cosa antes, de la mentira. Hay un textito de Derrida de una conferencia que dio en su visita a la Argentina. Estuvo en la Argentina en el 2000, antes de morir. Y su conferencia fue después desgrabada y salió en una publicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Un texto que circula, digamos, por ahí, que se llama Historia de la Mentira. Y en ese texto, Derrida sostiene algo muy obvio. Nunca podemos demostrar que el otro está mintiendo. Nunca. Porque ¿cuál es el criterio de validación para sostener que el otro me está mintiendo? Lo que dice... El error de lo que dice, ¿qué tiene que ver el error? La mentira tiene que ver con la intención. Si yo sé una verdad y decido mentir, lo que hago es correr esa verdad y elaborar algo falso. Estoy elaborando una afirmación falsa, pero porque previamente sé cuál es la verdad e intencionalmente les miento. Ustedes me dicen, Darío, me estás mintiendo. Y yo les digo, no, me equivoqué. No, pero vos sabías la verdad. ¿Saben las discusiones que tuve? Así. Discusión de pareja típica. Vos sabías la verdad y adrede me mentiste. ¿Cómo podés demostrarme eso? Que yo, adrede, ¿qué tenés? Un adredómetro. Que me metés adentro y, ah, mirá, están las famosas máquinas de la mentira, ¿no? En esa línea, en esa dirección. Pero realmente es interesante pensar no a la mentira como opuesto a la verdad, ¿no? Pensar los opuestos que tiene el concepto de verdad. Y entender entonces el gran problema que es la verdad. O sea, primera conclusión que podemos hacer después de media hora de clase, digamos, la verdad es un problema, no es tan evidente, no es tan claro. Volvamos al, al origen, empecemos de cero. ¿Qué es la verdad? Lo primero que se nos presenta es una relación con un concepto que va de la mano, que es el concepto de... Lo real o la realidad. ¿Vieron que muchas veces usamos ambos conceptos como sinónimos, no? Lo verdadero y lo real. Porque hay una idea de que la verdad se presenta en las cosas como parte de la realidad. Miren, es verdad que es de noche. ¿Qué estoy diciendo? Que en la realidad es de noche. Estoy homologando verdad y realidad. Estoy suponiendo que la verdad expresa a la realidad tal como es. Pero entonces puedo diferenciar dos conceptos que no son lo mismo. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad podríamos animar en una primera definición con la que nos vamos a pelear. La realidad vendría a ser algo que me excede y que tiene que ver con las cosas tal como son. Después vamos a discutir si uno puede o no acceder a las cosas como son. Pero en principio podemos pensar a la realidad como o en relación a las cosas en sí mismas. ¿Vieron que tenemos como una propensión a pensar a la realidad como algo exterior a nosotros? Decimos, ¿qué es la realidad? Todo aquello que me rodea. ¿Qué, ¿Y vos no estás en la realidad? ¿No sos parte? Obviamente que soy parte, pero somos tan antropocéntricos que nos colocamos nosotros como sujeto autónomo y pensamos a la realidad en todo aquello que nos rodea. Ahora, si la realidad es lo que hay, el conjunto de todas las cosas, sería eso, el conjunto de todos los seres, el ser, si la realidad es eso, una segunda cuestión es si nosotros como seres humanos, porque lamentablemente, trágicamente o no, nosotros tenemos la capacidad de preguntarnos por el ser, de preguntarnos por lo real. Yo les estoy diciendo ahora, ¿qué es lo real? Y me estoy pensando a mí mismo, separado de lo real, pensando hasta qué punto puedo o no acceder a un conocimiento de lo real. Y entonces me pregunto, ¿puedo yo, vos, cualquiera, o sea, la especie humana, puede acceder a un conocimiento de lo real? Ya es otra cosa. Porque la realidad puede estar ahí en sí misma y el ser humano puede no conocerla. O puede llegar hasta un límite, el casi gol. O puede siempre estar interpretándola la realidad, pero nunca alcanzar sus fauces, su insaiidad. Les acabo de regalar una palabra. Clave, clave para el chamullo, seguimos, que es insaidad. Insaidad viene del latín in se, que es en sí. En sí. Yo digo la realidad en sí misma, el pizarrón en sí mismo, el techo en sí, la belleza en sí. Cuando quiero caracterizar algo como en sí, la filosofía inventó el concepto de insaidad. Y una pregunta típica sobre los límites del conocimiento humano es esa. ¿Puede el ser humano alcanzar la insaidad de las cosas? ¿O siempre accedemos a lo real de modo parcial? Si todos ustedes sostuvieron en su momento que las verdades son relativas, Entiendo entonces que nadie va a creer que podemos alcanzar a la realidad en sí misma. O vamos a decir algo peor, que va a ser la clave de la segunda parte, de gran parte de la segunda parte de la clase. Que hay una relación entre la verdad y el poder. Porque muchas veces lo que visualizamos es que hablamos de la realidad en sí, haciendo pasar nuestra propia interpretación de las cosas como si fuese algo que posee la cosa. Yo no estoy diciendo todo el tiempo, para mí hace calor, sino que sostengo, hace calor. ¿Tienen calor? Yo sí. ¿Saben por qué? Porque tengo este buzo y me está pegando la luz. O sea, tengo una explicación de por qué tengo calor. Y ahí la relativicé. Pero a priori, lo primero que me surge es hace calor. Y el calor es parte de la temperatura ambiente, no de mi cuerpo vinculado con la temperatura ambiente o de mi ropa o del reflector. Una de las formas políticas de todo conocimiento es hacer pasar mi propia interpretación como si fuese algo propio de lo real. Ese es un mecanismo que mucha filosofía ha cuestionado a lo largo de la historia. Porque lo contrario es aceptar que lo real en sí mismo es inaccesible o que lo real en sí mismo no tiene forma o que lo real en sí mismo es un desierto tomando la imagen del desierto como la imagen de lo informe de lo homogéneo de la ausencia Luego vamos creando y construyendo nuestra imagen de lo real, pero lo real en sí, lo real en sí no es nada, es meramente una ausencia o un desierto. Como alguno recordará, estoy buscando la cita y no la encuentro como alguno recordará eh, una famosa película llamada Matrix, donde su protagonista tiene la primera revelación, Neo, de lo que es un mundo aparente y entonces Morfeo palabra que tiene que ver etimológicamente con la idea de forma, Morfeo lo lleva a new Rips a visualizar el mundo en el que vive y le demuestra que toda nuestra realidad supuestamente en sí es siempre una construcción. Y entonces, lo lleva a diferentes escenarios que evidencian que hay una construcción de la mente en la percepción de lo que sostenemos como real. Y Neo, Quineo Rips Reeves, le pregunta a Morfeo, pero esto no es real, y voy a leer filosofía, ¿no? cita de la película, le dice Morfeo, ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, entonces el término real son señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este es el mundo que tú conoces y le muestra el mundo en el que vives. El mundo tal y como era a finales del siglo XX ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es y lo lleva. ¿A dónde lo lleva? Este es el mundo como es en la actualidad. ¿Se acuerdan? a un desierto. Y le dice una de las frases más trágicas y tremendas de toda la película. Bienvenido al desierto de lo real. Eso, lo real, es tierra arrasada, devastada, desertificada, sobre la cual después se construyen las percepciones. Ojo con el desierto. Es peor que una destrucción. Lo que se destruye, dice Heidegger, puede volver a renacer. Lo desertificado no, porque el desierto no solo destruye, sino que imposibilita el renacimiento. Y Nietzsche dice en el Zarathustra, todo el tiempo, repite, el desierto... Crece, crece. Y si crece el desierto, lo que crece también es la imposibilidad de un, de un revivir. Ese desierto de lo real, cierro el paréntesis, promueve la construcción de nuestras verdades. ¿Coincide la verdad con lo real? Es el gran problema del ser humano. Es realmente imposible contestar esa pregunta. Si lo real tiene que ver con las cosas en sí mismas, la verdad tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver con la relación entre el ser humano y lo real. Verdadero no es un adjetivo en principio que se aplica a las cosas, sino que se aplica a la relación entre el conocimiento humano y las cosas. Yo digo de algo que es verdadero en la medida en que afecta esa relación. O sea, lo verdadero o falso, en este caso, es siempre una oración. O sea, verdad y falsedad son predicados de textos. Che, hace calor. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué es lo verdadero o lo falso? La relación entre lo que digo y lo que supuestamente es. O sea, que estoy sosteniendo una idea de la verdad que siempre supone una conexión entre el lenguaje y la realidad. Pero en ese sentido, verdadero es siempre un discurso. Está bajando la inflación, leí hoy. ¿Qué? Todos son ejemplos. Uno dijo eso hoy. Complejo el, 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 el ejemplo, ¿eh? Complejo. No porque no baje, porque probablemente baje. Pero de nuevo, miren cómo entra en juego todo un aparato interpretativo. O sea, si hay 4,7% de inflación y baja 4,2%, está bajando la inflación. Ahora, fíjense de qué manera un enunciado puede sostenerse como verdadero o falso en sí mismo, pero sin la trama de conexiones conceptuales en la que está arrojado no tiene sentido. Porque a nadie le importa que esté bajando la inflación si baja de 4,7 a 4,2, porque igual no alcanza. Y entonces depende siempre del contexto. O probablemente a alguien que está en otra cosa que nosotros, o sea, no en una clase de filosofía analizando la verdad un miércoles a la noche, sino que está haciendo negocio. Le es muy significativo esa baja de la inflación. Pero entonces la verdad no tiene que ver con lo que es, sino con lo que genera como consecuencia y uno la lee desde ese lugar. Ahora, ¿está bajando la inflación o no? Se supone que hay una realidad y se supone que hay un, en, un enunciado sobre esa realidad. Ahora, no alcanza. No alcanza. Si baja de, ¿eh? si de 4,7 a 4,2, entonces todo depende desde el lugar en el que uno está parado en relación a su bolsillo. No alcanza, alcanza la verdad. Otra cita. Salto de Matrix a otra película clave para entender la cuestión de la verdad. Quedó claro hasta ahora que la cuestión de la verdad tiene que ver con el lenguaje, con los modos en que nosotros creemos que describimos la realidad. Esa forma de pensar la verdad, pónganle número uno a los ocho que están anotando. ¿eh? Pónganle número. Yo los veo a todos acá, a todos, menos el primer piso que me, me ciega el reflector. Digamos, esa forma de pensar la verdad, pongámosle número uno, voy a presentarles cuatro formas de pensar la verdad. Se llama verdad como correspondencia o como adecuación. Si es correspondencia, hay dos. ¿Quiénes son los dos? El lenguaje y la realidad. Las palabras y las cosas. ¿Alcanza o no alcanza? Voy a otra película para hablar de este tema. Salgo de Matrix. ¿A dónde voy? ¿A Kurosawa? ¿Voy a Tarkovsky? No. Batman. Obvio. Todos vieron todas las Batman, ¿no? No, no puedo creer. ¿Cuál es la mejor de todas las Batman? La uno de cuál saga. Hay un montón. Hablamos de las de Christopher Nolan, ¿no? Que son las más importantes. La de Tim Burton. ¿Cuál? Ahí el joven. La dos, muy bien. ¿Cómo se llama en castellano? El Caballero de la Noche. Batman, el Caballero de la Noche. ¿Quién, quién no la vio? La película, ¿quién no la vio? Bien, les voy a cagar el final de manera drástica. Hay un guasón increíble mejor que Jack Nicholson, que se nos murió ese muchacho, ¿no? Y el guasón gana. ¿Por qué? Porque Batman y el comisario Gordon querían erigir como héroe para la ciudad a un, a un policía, Harvey Dent. Bueno, Harvey Dent termina cayendo exactamente en el lugar contrario, porque Batman y el comisario querían sostenerlo como héroe, pero el guasón, el mal siempre gana, clarísimo. Gana incluso cuando pierde. ¿Qué hace? Le mata a la novia. O sea, lo lleva a las peores situaciones. Y el tipo finalmente, en vez de ser un héroe, se convierte en un villano. Y como villano empieza, ¿sí? se convierte en eh, dos caras. Y tiene una moneda y tac. Tac con la moneda es: ¿te mato o no te mato? Cara, te mato. Seca seguir vivo. Y así va. Tiene una, la mitad de la cara quemada, un asco, y queda no quemada, tiene la mitad de la cara destruida y queda con esa famosa doble cara. Y entonces está por matar al hijo del comisario Gordon. Final de la película. Y entonces viene Batman y lo mata a Harvey Dent. Y entonces el comisario y Batman se miran. Salvé a tu hijo, pero ganó el guasón, porque este era el héroe que necesitaba ciudad gótica y ahora el héroe se volvió un villano y además está muerto. Y además mató a cinco policías. Y entonces Batman, que es una especie de mezcla entre Jesucristo, el Che Guevara y Marcelo Tinelli, ¿No? Viene. <laughs> Podemos hacer después el... <laughs> la mezcla de caras. Agarre, y dice. No, chan-chan. No. Eh, no dejemos que gane el guasón. Tengo la solución. La solución es la siguiente. Harvey Dent murió. Salvando a la humanidad. El que mató a los cinco policías soy yo. O sea, Batman hace el sacrificio. Por eso es Jesucristo. Decide pasar él como el malo. Miren la vuelta que les doy. ¿eh? Para. Una frase pedorra que voy a leer ahora. Pero está buena. Deseo, o sea, decide él pasar a ser el malo para que Ciudad Gótica entonces finalmente crea que Harvey Dent era el héroe y Batman, que hasta ese momento había sido el héroe, se vuelve el villano. Y el comisario Gordon, que es el hermoso de Gary Oldman, le dice, pero eso no es verdad. Chan, chan, luces. Yo escucho esas palabras y paro la película. Filosofía. Eso no es verdad. Y Batman dice lo siguiente. Me emociona esta frase. ¿eh? Sobre todo por pobre Batman. Después, en la 3 vuelve Chogoma, aparte. Y dice: A veces, dice Batman, le dice al comisario Gordon y le dice, nos dice a nosotros, porque aparte está como en, en, en estéreo. Está puesto, digamos, como un discurso para la humanidad, Él que asume. Todos los males de este mundo para convertirse en el villano, dice. A veces la verdad no basta, a veces la gente merece más. Hay que pensar la historia argentina, ¿eh? A veces, ahora vamos a ver la verdad en historia, a veces la verdad no basta, a veces la gente merece más. Hay una relación entre la verdad y la ética también, ¿no? Además, en esa idealización de la verdad como absolutamente exenta de axiología, ¿qué estoy diciendo? Exenta de valoración. A veces la verdad no basta porque ese pueblo necesitaba un héroe. En realidad hay una verdad. El Choto fue Jarvidente, pero lo erigieron como héroe. ¿Y saben qué? Ciudad Gótica fue feliz. A veces la verdad no basta, a veces la gente merece más. Hay una tercera frase, a veces dice la gente merece hay la meritocracia. A veces la gente merece que recompensen su fe. Su necesidad de creer, ¿no? Es interesante el planteo y obviamente más allá de la película, esto es un dispositivo, pero clave para entender la verdad en historia, la verdad en la política, la verdad en ciertos liderazgos. ¿no? De nuevo, en la medida en que pensemos a la verdad como correspondencia, acá pasó algo concreto. Digamos, el villano es el que ve, es carvidente. Uno ve la película y en términos de verdad como correspondencia, sabe que el villano es el que murió y que no es Batman, que Batman es el héroe. Uno lo está viendo verdad como correspondencia. Y sin embargo, lo que necesitó en ese momento ese pueblo fue otra cosa. Ahora, ¿quién sabe? El único que sabe en este caso que hay una falsación originaria es Batman. Suponete que se muere el comisario Gordon. El único que queda en conocimiento de esa verdad es aquel que modificó la verdad para convertirse en villano. ¿Y? O sea, hubiese sido una verdad totalmente... Disuelta en la historia. ¿Me dicen la hora? En el. Gracias, ya, ya cerramos este bloque. En el. El 25 de mayo de 1810. Les voy a contar algo que este, trabajamos con Felipe Piña en un encuentro que se llama Pensar el Bicentenario. Historia y filosofía de la independencia que vamos a hacerlo en Rosario en octubre. Trabajamos esta figura. El 25 de mayo de 1810, ¿saben qué pasó en Plaza de Mayo? ¿Saben? A tres cuadras de Plaza de Mayo. Un 25 de mayo de 1810, el día de la autonomía, de la emancipación, del comienzo, de los comienzos de nuestra independencia, un esclavo llamado Juan Quiñones robó pan para sus siete hijos. El hacendado lo agarró, lo colgaron entre dos columnas. Hoy sería Avenida de Mayo y Perú, en capital, y le pegaron 39 latigazos. En el latigazo número 36 murió. Hubo tres de más. Murió porque robó pan para sus hijos. Sus hijos se estaban muriendo de hambre. Así. Fue la vida de Juan Quiñones, negro. Murió un 25 de mayo de 1810. ¿A quién le importa? Cuando uno lee los manuales de historia y la verdad histórica sobre los sucesos de mayo. Claro, no se puede contar todo, diría uno. ¿Por qué no? Primera pregunta. Segunda, suponete que no se puede contar todo. ¿Quién decide qué se cuenta y qué no se cuenta? Y tercera cuestión, tal vez la peor. ¿No es lo mismo que nos pasa, no en relación a la historia, sino en relación a todo lo que estamos viendo, concibiendo, conociendo de manera lineal? Si yo les dijera, díganme de verdad, ¿qué están viendo enfrente? ¿Qué están viendo? ¿Ustedes qué me dirían? La proyección de una marca que dice facultad libre. Y yo les digo, ¿describe de manera absoluta lo real? Y sí, porque lo que estoy viendo es la frase Facultad Libre. No, no, pero yo quiero que me describas lo que estás viendo en su totalidad. Bueno, un hashtag. ¿Cómo se llama esa numeral, no? Y Facultad Libre. Está bien, pero mira tu lenguaje. Dice hashtag. Dice numeral. Yo quiero que me describas lo que estás viendo. ¿Alcanzan tus palabras para describir de modo taxativo y absoluto lo que estás viendo? ¿No me estás hablando de cada uno de los detalles y muescas que hay en cada uno de los sintagmas que están presentes ahí? Y el color, y el color de fondo, y cada mancha, y la textura. el alef borgiano, ¿no? La posibilidad de caracterizar, digo, eso es la verdad. Teoría de verdad por correspondencia, dale, compro. Pero al 100%. Porque vos me estás describiendo lo que es de manera taxativa, si no desconfío. Y cuando me decís bajo la inflación, digo, para. Desconfío. ¿Qué parte del número estás viendo? Entonces, ¿qué estás viendo enfrente? Y siempre el lenguaje supone una reducción. Pero si hay reducción hay un recorte. Y si hay un recorte hay un criterio. ¿Cuál es el criterio del recorte? Claro, esto es una pelotudez. Cuando uno tiene que describir lo que ve en un pizarrón... No la facultad libre, ¿no? Obviamente. Lo que uno está viendo en el, en el pizarrón. Ahora, los números de la inflación no son unas pelotudes. O sea, la teoría de la verdad por correspondencia, hay lugares donde se muestra más inofensiva y hay otros lugares donde entran en juego otros aspectos. Y si quieren despolitizarlo un poco, piensen en esos lugares que más duelan. Che, ¿me querés? Sí, te amo. Ajá, ¿qué me estás diciendo cuando me decís te amo? Son las dos palabras más remanidas de la historia. Todo el mundo dice te amo. Y cuando yo te pregunto si me querés y vos me decís te amo, ¿qué me estás describiendo? ¿A qué corresponde ese te amo? De nuevo, el lenguaje siempre... Implica un recorte. El mapa nunca tiene que coincidir con el territorio. Como hacemos recreo con esto, juro. Tantos con ganas de. Ahí los veo, así como moviéndose. Como en ese cuento de Borges, creo que del Hacedor, que se llama Del rigor de la ciencia, ¿lo conocen? Es un, cuento, un micro cuento. Borges dice algo así. ¿eh? Dice, hubo una vez un, una comarca que amaba la cartografía y entonces eran tan detallistas que los cartógrafos dibujaron el mapa de una provincia del tamaño de una ciudad y el mapa de un imperio del tamaño de una provincia. Era esplendorosa la obra, todo el mundo veía la vastedad de ese mapa, que era extensísimo y detallista, hasta que los cartógrafos, en su locura por la exactitud, decidieron dibujar el mapa del imperio de tal modo y con tanta exactitud que coincidió exactamente con el imperio. Y entonces era indistinguible el mapa del territorio. Pero las nuevas generaciones, dice Borges, se aburrieron de algo tan grandote e inútil. Y decidieron tomar el mapa. Y romperlo y abandonarlo dónde? En el desierto. Claro, nadie se enteró si lo que tiraron en el desierto era el mapa o el territorio. Hay jirones, dice Borges, de ese mapa, retazos este, abandonados por ahí, en cuyo interior viven animales y mendigos. Hacemos un recreo. Bueno, ¿les gustó la historia de Juan Quiñones muerto a latigazos un 25 de mayo? ¿Ya la había contado? ¿Este año no? El año que a vos porque sos cursera. Bueno, es falsa la historia. Qué pena, ¿no? Estamos como en Batman, ¿no? Nos merecíamos más, nos merecíamos que fuera verdadera. Todo el prototipo: esclavo, negro, latigazos, pan, pobre, los chicos muertos de hambre, la historia oficial, la contrahistoria. Es, punto, ¿eh? no me pidan más, digamos. Es un tema, la verdad. ¿Qué buscamos? ¿No? Yo siempre cuento, vos decime si lo conté el año pasado esto, siempre cuento que en mi clase de, yo di muchos años clase de filosofía en secundario y después de mi clase teníamos clase de, los chicos tenían clase de historia. Y entonces, ¿lo conté? No, y entonces, eh, un día... Yo primer bloque, ocho y cuarto de la mañana, filosofía. Nadie dando pelota, imagínense a esa hora haciendo lo imposible para que las almohadas te escuchen. Y, este, y después tenían clase de historia. Y entonces cada vez que tenían prueba de historia, venía el típico reclamo, profe, la hora. Profe, la hora significa no dé clase y denos la hora para estudiar. Yo hacía una pregunta estúpida, que era ¿por qué no estudiaron el fin de semana? Y la respuesta de mis alumnos era que porque estudiar el fin de semana después no se acordaban. Vieron que los adolescentes tienen como esa ese imaginario que es que uno solo se acuerda lo que pasó 90 minutos antes. ¿No? Entonces tienen que leer ahí y entonces había un un alumno mío eh, estudiando delante mío, yo estaba leyendo el OLE. ¿Y qué haces? O sea, el lunes en la mañana no puedes dar clase, fútbol. Y, y veo que de atrás uno le iba preguntando cosas, ¿no? hasta que me doy cuenta que lo que estaba era elaborando un machete. Gran trabajo elaborar un machete, no es poca cosa, ¿no? Y entonces le iba preguntando cosas al de adelante, que era como el buen alumno y el otro le iba tirando data. Y yo escuchaba palabras raras, tipo macera, tipo ESMA. Digo, che, ¿de qué es la prueba? Me dijeron, de dictadura. Ya eso me pegó mal, ¿no? No por la dictadura, que obvio me pega mal, sino la respuesta de dictadura era como de qué es la prueba de Roma, de Carlomagno, de dictadura. Pero no es lo mismo. O sí, depende cómo uno se relacione con la historia, con la enseñanza, con lo que uno deposita en la historia. De dictadura que es un tema. Es el contenido de una unidad. Estamos hablando de la dictadura argentina. De la que todavía somos nosotros consecuencia viva y sangrante? Sí, de dictadura, unidad 6, punto A. Y entonces viene la pregunta clave. Escucho que el alumno de atrás le dice, Che, le dice a mi alumno adelante su nombre y le dice, ¿cuántos eran los desaparecidos? Y mi alumno de adelante, que era mi alumno preferido, gira la cabeza, así como sacándose de encima la pregunta, y le tira: 30.000. Y el que se macheteaba anota: 30.000. No hay moraleja. No hay final. O sea, hay algo en las verdades históricas que, evidentemente, no se circunscribe al mero hecho informativo. Digamos, a nadie le hubiese caído mal. ¿Cuántos murieron en la guerra del Peloponeso? Ahora, ¿cuántos eran los desaparecidos? No estaba todavía el afer por los números de los desaparecidos, este, sino que la pregunta me pegó por otro lado, ¿no? me hizo repensar qué es una verdad histórica y qué se busca en el encuentro de ese tipo de certezas. Incluso la figura del desaparecido, es ¿no? famosa la, la, el discurso de, de, de Videla, ¿no? cuando tiene que, ¿no? hay de nuevo, qué loco lo de la verdad y la mentira, ¿no? este, le pregunta... ¿Se acuerdan de esa escena? Le pregunta, si no me equivoco, José Ignacio López, le pregunta a Videla por los desaparecidos, y él tiene un discurso, se pone muy firme, este, cita al Papa, incluso, empieza por ahí. No me acuerdo bien este, el discurso entero, pero lo encuentran rápidamente en YouTube. Y termina diciendo, a ver, o sea. De nuevo la figura del fantasma. ¿eh? No están ni vivos ni muertos. No existen. Están desaparecidos. No existen, dice. No son nada. No tienen entidad. No son un ente. No tienen ser. No Creo que dice no existen también. Porque un vivo está vivo y un muerto está muerto. Pero un desaparecido no tiene entidad. Ahora, él sabía de los desaparecidos, y sí, pero aparte, no es en ese caso, él también aduce la existencia de los desaparecidos, pero interpretado su accionar desde otro lugar. Pero en ese momento, la perversión de la respuesta es que él sabía que había desaparecidos, y lo encubre, ¿no? Diciendo, dando una fundamentación este, hasta conceptual. ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente. Eh, hay, un, hay un texto de Platón, voy a dar una vuelta más, ¿eh? pero es, hay un texto de Platón que se llama El Fedro. El Fedro es un texto muy particular, complejo, pero que al final, eh, en el final del texto, Platón cuenta un mito. ¿no? Platón, Platón se la pasa contando mitos en la mayoría de los diálogos. Pero acá hay un mito muy particular que tiene que ver con la escritura. Y cuenta el. En ese libro que se llama Fedro, cuenta la siguiente historia. Resulta que hay un eh, rey de Tebas, un rey egipcio, que recibe visitantes ¿sí? extranjeros que le traen regalos y entonces él los deja convivir en su comarca. Entonces llega uno. Le trae un regalo, otro regalo, otro regalo, y en un momento le dice: Bueno, te voy a traer un regalo muy especial. ¿Qué dice el rey? Es un invento que acá en Egipto no se conoce, pero que otros pueblos ya manejan y te va a resolver un problema clave. ¿Qué es este invento? pregunta el rey. Y el inventor dice: Se llama la escritura. Toma y le presenta la escritura. Y le dice lo siguiente, tu pueblo, por el que vos das tu vida y haces todos tus esfuerzos, tu pueblo, gracias a la escritura, va a poder recordar todo lo que vos haces por ellos. ¿Viste el esfuerzo que hay que hacer hoy para que el pueblo reconozca en su memoria? Todas tus, este, todo tu trabajo. La escritura lo va a resolver porque vamos a tener testimonio de todo lo que vos haces. Y cada vez que lo olviden, va a estar, agrego yo, objetivamente, la letra de la historia para ser leída y recordada. El rey, que por algo era rey, le dijo. Interesante. Déjamelo pensar. Vení mañana y cuando llega el otro día, lo recibe y le dice, mira, estuve pensando, pero no lo quiero. Te lo devuelvo. Y además te mato. Y lo, lo acogota. Era otra relación con, con la violencia. ¿no? Este, y entonces... Antes de morir, el, el, el inventor le dice: Pero no entiendo, ¿cómo no te gustó este invento que es tan fascinante? Y el rey le dice lo siguiente: Tomo tus palabras. Lo que vos me propones como un remedio para el olvido puede volverse, dice el rey, un veneno para la memoria. Porque que el pueblo no tenga que hacer esfuerzo por recordar, vos lo vislumbras como algo positivo, yo como algo negativo. La clave de la memoria es ese excedente. No es la letra fría del testimonio. Digo, mi alumno anotó en el machete 30.000 Y el número entró y salió. Y mi alumno, el que se macheteó, aprobó. Aprobó la materia historia del secundario. Porque sabía que eran 30.000 los desaparecidos. No le pasó nada. Nada. La palabra remedio para el olvido. Remedio en griego se dice fármacon. La palabra veneno para la memoria, veneno en griego, ¿saben cómo se dice? Fármacon. Para los griegos, veneno y remedio, es lo mismo. Y esta es la gran contradicción de este texto. Lo mismo que te salva al mismo tiempo te mata o uno no se inocula la misma enfermedad contra la que pretende combatir que es un remedio. Entonces, lo que parece ser una solución a los problemas del olvido puede terminar siendo todo lo contrario. De nuevo la pregunta, es la pregunta por la verdad, alcanza. O sea, la escritura nos deja testimonio de todo. Eso es la historia. Ni hablar de quién escribe, cómo escribe, cómo ordena, qué acontecimiento pone primero y cómo lo interpreta. Porque eso también está en la escritura. Pero ponele, voy a una peor. Ponele que en algún momento se invente una máquina tecnológica que tenga la capacidad de... Digamos, archivar todo lo que sucede. Una especie de archivo universal de la memoria que capta todo lo que pasa. De nuevo, el mapa con el territorio. Yo les hago una pregunta. Si dispusiéramos nosotros de un archivo universal de la memoria donde sabemos que todo lo que sucede está ahí expuesto, ¿se acabaría la historia? No tendría sentido. Pero uno se da cuenta que no se acabaría la historia, porque la historia no es el desarrollo objetivo de los acontecimientos. ¿Saben por qué? Porque no hay ni desarrollo, ni objetividad, ni acontecimientos. Las cosas pasan, pero uno las reconstruye. Y esa reconstrucción no es sobre la nada, obvio que algo sucede. Salvo en el caso de Juan Quiñones. No sucedió. Podría haber sucedido. ¿Alcanza esa definición de la verdad? Presentábamos recién una primera concepción de la verdad, tal vez la más famosa, la más tradicional, la que todos tenemos de algún modo instalada, que se llama teoría de la verdad por correspondencia o por adecuación. Del pensamiento a la cosa, adecuación del pensamiento a la cosa. La correspondencia se da entre mi lenguaje o mi pensamiento y la realidad. O sea, estamos suponiendo tres esferas independientes. Estamos suponiendo que hay, por un lado, algo llamado, digamos, lo real estamos suponiendo que hay algo llamado el pensamiento y estamos suponiendo que está de manera independiente el lenguaje y que hay una transparencia, ¿no? uno de los valores más este, vanagloriados en nuestra cultura, que hay transparencia, que hay fidelidad en la teoría de la correspondencia entre lo que pensamos y lo que es, y entre lo que hablamos y lo que es. Y si quieren, habría un cuarto, no la quiero problematizar, pero habría un cuarto, una cuarta esfera, que sería la escritura, porque además ese lenguaje puede ser transcripto. Ahora, lo que estamos suponiendo todo el tiempo es un juego de espejos y de transparencia. ¿Es un valor positivo la transparencia? Es interesante la pregunta. Todos diríamos rápidamente que sí. Ahora, si todos partimos de la idea de que el ser humano es un ser limitado y condicionado por su historia, su memoria, su clase, su ideología, su género, su inconsciente, ¿por qué sostenemos la transparencia como un valor? Transparente es Dios. El resto de las criaturas está absolutamente transida por una situacionalidad, por una facticidad, por una particularidad. De nuevo, la transparencia es un valor similar al amor ideal. Es una idealización del conocimiento que no parte de lo que somos. Esta imperfección que somos, que nace y que muere, que tiene limitaciones, que piensa con un lenguaje que no es propio, que está condicionado por toda una serie de variables, ¿por qué suponemos que puede alcanzar un conocimiento transparente? Si de por sí no hay transparencia en el sujeto del que partimos en ese acto de conocer. En realidad es absolutamente ilógico. Lo lógico sería lo contrario, entender que siempre que conocemos, vamos a usar una palabra compleja, complicada más que compleja, problemática, distorsionamos, constituimos lo que conocemos desde la impronta que le damos en función de lo que somos. Y no somos transparentes. Si yo fuera un ángel, entonces el conocimiento sería transparente, porque no tendría cuerpo. Ni extrañaría a mis hijos, ni me dolería la panza. Porque en el acto de conocer, todo eso juega e impacta y distorsiona. O sea, de nuevo, ¿no? Es como que el ideal de transparencia lo que busca de alguna manera es expiar, por decir así, la culpa, la falencia originaria de un ser humano que está siempre vinculado, que está siempre en situación. Foucault, el sujeto está sujeto, sujetado por fuerzas que nos condicionan. Ahora, ¿y ese ideal de transparencia? Otra de las tantas idealizaciones es casi, les diría, como decía al principio de la clase, religioso. Es una idealización que supone, como no sé, un salto de fe. Todo indica lo contrario. Hay diferencias en conflicto. Yo hablo desde donde soy, desde lo que domino y lo que no domino, y confronto. Con vos, con vos, con vos, y de esa confrontación vamos aprendiendo, intercambiando. Ahora, la transparencia es como el mito de la neutralidad, ¿no? O de la indiferencia, de la independencia. Otro gran mito, ¿no? Todo conocimiento es absolutamente desinteresado. Wow, ¿no? ¿Qué sería alguien que busque conocer algo sin ningún interés puesto en el acto de conocer. Ni emprendería la marcha si no hay un interés puesto ahí. Entonces vuelvo acá, vuelvo a este esquema. ¿Hay o no hay posibilidad de transparencia? Algo vimos sobre el final antes del recreo, ¿no? O sea, yo puedo sentir, suponete, acá, ¿no? Vayamos viendo partes. Voy a a trabajarlo así, digamos. Representa, dejemos a la escritura hoy afuera, representa el lenguaje, lo que pienso, luego representa lo que pienso, lo que hay. ¿Hay o no hay transparencia entre las tres esferas? Voy a traer a colación a un sofista. ¿Quiénes eran los sofistas? Eran eh, filósofos que en la Atenas del siglo V eh, se dedicaban a formar a los ciudadanos atenienses en el ejercicio de la argumentación. Eran filósofos que tenían mucho manejo de la oratoria, de la argumentación y de la retórica. Y entonces los grandes poderosos ciudadanos de Atenas le garpaban muy bien y los sofistas los iban construyendo en grandes vencedores de los debates democráticos. La democracia en Atenas posibilitaba que cualquiera en los debates públicos pudiese ejercer su poder de argumentación y convencer al resto de la ciudadanía de sus verdades que supuestamente eran las verdades. Platón es un gran crítico, no solo de los sofistas, sino de la democracia. Uno dice, "Uh, Platón, Platón, la democracia", pero es durísimo en su cuestionamiento, porque para Platón en la democracia cualquiera con habilidad oratoria y vendiéndose bien, podía triunfar en las elecciones. El problema, dice Platón, es que la justicia supone que cada individuo se dedique a aquello para lo que está hecho. O sea, que el guerrero se dedique a hacer la guerra el comerciante a hacer negocio y el que nace para gobernar o para educar que se dedique a la docencia o al ejercicio del poder público. ¿Por qué? Porque Platón sostiene que la polis es una extensión del alma humana. Y así como en el alma humana yo tengo cabeza, tengo fuerza y tengo hambre, y entonces, mi estómago tiene que dedicarse a comer. ¿Sí? Mi, este, mi otras zonas, digamos, corporales, cada una dedicarse a lo suyo. Y la cabeza tiene que dedicarse a gobernar el cuerpo entero. Cuando el hambre, cuando el estómago se corta solo y gobierna el cuerpo entero, cagamos. Pienso con el estómago. Eso no es pensar. Y ahí empieza el quilombo. Lo mismo si pienso con la fuerza, o sea, si cada uno una visión, digamos, de ahí provenimos, ¿no? De esa idea de que cada función de nuestro organismo tiene un rol predeterminado. Lo que hace Platón en La República, que es impresionante, es dice: la polis es como un alma grande. Y del mismo modo que mi estómago tiene que dedicarse a procesar la comida y no a otra cosa, esto es, a gobernar mi cuerpo entero, del mismo modo en la polis, el guerrero tiene que dedicarse a lo suyo, el comerciante a lo suyo y el que nace con el carisma y la habilidad de gobernar a lo suyo. Ahora, ¿cuál es el problema? La democracia. ¿Por qué? No es un chiste esto, escucha, porque para Platón en la democracia el que no está apto para gobernar puede ganar una elección y gobernar. Por ejemplo, un empresario o un comerciante que lo que tiene es otro rol. Platón la República, ¿eh? No dije nada yo. Es la República es o sea, ni hablar eh, un, un militar, porque el militar lleva como política de gobernabilidad en realidad su interés como guerrero. Con el empresario pasa lo mismo, ¿no? Pero esto lo posibilita la democracia. Muy crítico de la democracia que en la República dice siempre ahí Sócrates, ¿no? Platón a través de Sócrates, que necesariamente genera demagogia la, demo, la democracia. Y entonces, eh, ¿quiénes son los sofistas? Son filósofos que se pudren de buscar la verdad, digamos. O tal vez se dieron cuenta que la verdad no existe. Y entonces se dedican a vender su capacidad y a instruir a los poderosos. Por ejemplo, empresarios o militares, para que ganen en los debates públicos y si sean los gobernantes. Esos son los sofistas. Ay, no me prendes un poco la luz de auditorio. Quiero ver las, las caras. Gracias. Eh, Siempre se discute qué serían los sofistas hoy. Por ahí tiraron Durán Barba, que para el que no lo conoce, Jaime Durán Barba es un asesor de imagen. ¿No? Hay que ver, porque la sofística da origen a la educación al mismo tiempo. ¿no? Digamos, un docente tiene algo de sofista también un abogado tiene mucho de sofista también lo interesante en la sofística depende desde donde uno le entre es que los sofistas dejan de lado la verdad repito tal vez porque ya no creen en ella y entonces entienden que desde el punto de vista argumentativo todo vale por ejemplo protágoras que era el sofista más famoso Establece el principio de la homomensura, que en latín significa el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué es lo bueno o lo que es bueno para mí? ¿Qué es lo bello y lo que es bello para mí? ¿Qué es alto lo que es alto para mí? ¿Qué está bien, lo que está bien para mí? Es la muerte de la verdad, de la verdad objetiva. Se supone que. En la realidad, teoría de la correspondencia, está claro lo que es alto y bajo. Ahora, fíjense, es raro, ¿no? Digo, ¿qué es alto y bajo? Es siempre en relación a. ¿eh? Uno puede tomar ciertos parámetros universales. Digo, para el ser humano hay una medida que es bajo, pero para el ser humano, no para la realidad. Los sofistas... Son combatidos por Sócrates y Platón cuenta la mayoría de esos combates, combates muy famosos y muy hermosos también porque son combates dialécticos a muerte. Y en general, digamos, este, Sócrates sale a defender la verdad ¿no? y los sofistas al revés tienen la capacidad de demostrar cualquier cosa. Por ejemplo, el libro La República comienza con una discusión en el capítulo 1 sobre qué es la justicia, donde un sofista llamado Trasímaco sostiene que la justicia es el derecho de los más poderosos. Andá y demostrame lo contrario. Y Sócrates se vuelve loco. Platón tiene que escribir nueve capítulos, son diez capítulos la República, para poder refutar una frase. Irrefutable. Hay toda una idea que sostiene Sócrates sobre qué es la justicia, pero la verdad, viendo la historia de Occidente, ganaron los sofistas en relación a cómo pensamos la justicia. Pero se da esta discusión, ¿no? ¿Qué hacen los sofistas? Utilizan muchas falacias, que lo que hacen es correr el eje de la argumentación, porque lo que importa es cómo sostengo una verdad. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la impongo? ¿No? Una famosa acusación a los sofistas era que después se la hacen a Sócrates, que es que hacen pasar por fuerte el argumento más débil. O sea, son eh, expertos en la palabra. El caso que gritaron acá de, de un asesor de imagen tendría que ver con esto. Es discutible, ¿eh? Está bueno, pero es discutible por esto, porque lo que se supone en la sofística política de hoy es que no importa para nada las ideas, que sería lo más homologable a la verdad, sino que lo que importa es presentar un buen paquete y venderlo como si fuese un líder eficiente para la resolución de los problemas nacionales. Tiran nombres acá. Como... Pero entonces es puro packaging. Y adentro no hay nada. Ahora, si la verdad no existe, que adentro no haya nada, síganme, no está ni bien ni mal. ¿Quién defiende a los sofistas? Claramente. Nietzsche. ¿Pero por qué? Porque le gusta el dinero porque está en contra de los valores vigentes. ¿Qué es lo que lo motiva, a Nietzsche, a este cuestionamiento? Claramente, digamos, este, develar que en nombre de la verdad siempre hay intereses ocultos. Digo, la sofística para Nietzsche pone en evidencia no sólo que la verdad no existe sino que los que hablan en nombre de la verdad están haciendo pasar su propio interés como si fuese el interés de todos. Entonces no es que Nietzsche defiende a los sofistas por los soez de los sofistas, sino que lo que defiende es la muerte de la verdad. Deja en evidencia al revés que todos aquellos que se regodean de ser los dueños de la verdad, no son más que personas, casos, que hacen de ese usufructo ¿no? una eh, intencionalidad de poder. Nietzsche no solo defiende a los sofistas, sino que para Nietzsche, la verdad, tiene muchas frases sobre la verdad, Nietzsche. ¿eh? A mí la que más me... Digamos, eh, me impacta es esta idea, más o menos, parafraseada así, de que la verdad es la mentira más eficiente. O sea, ¿cuál es la intención de una mentira? Hacer pasar una lectura que no es la real como si fuese tal. Si todo el mundo le crea esa mentira y la acepta como válida, he ahí una verdad. ¿Qué es una verdad? Algo que todo el mundo compró y no nos dimos cuenta de su origen ficticio. O sea, es la mentira más eficiente porque, ojo con las palabras, definamos que es una mentira. Una mentira es un discurso que busca presentarse como una verdad. Entonces fíjense que pensado al revés, ¿no será que las grandes verdades son mentiras que todavía no hemos descubierto su entidad, que no hemos descubierto de esas mentiras, ¿no? que realmente son mentiras. La verdad, dice Nietzsche, es el arte del convencimiento. O sea, en la medida en que se nos convenza taxativamente y sistemáticamente de algo, hay ahí una verdad. De nuevo, ¿no? La ausencia de la verdad promueve esto porque, ojo, ¿eh? el final, uno de los famosos finales de un texto de Nietzsche, del crepúsculo de los ídolos llamado eh, de cómo la verdad se convirtió en una fábula un texto fascinante al final de ese texto Nietzsche dice ojo porque si no hay verdad tampoco hay apariencia muerta la verdad ¿qué queda? no queda la falsedad, la apariencia, la ficción. ¿no? Piensen a la verdad como si fuese un rostro y piensen las apariencias como si fuesen máscaras. Uno se saca una máscara y alcanza un rostro. La máscara es una forma de... Presentar una verdad no como es, sino en función del interés del que enmascara. Ahora, una máscara tiene sentido si hay un rostro atrás. Si la verdad no existe, esto es, si no hay rostro, ¿qué hay? Máscaras puras, solas. Les pregunto, ¿qué sentido tiene una máscara si el rostro no existe? No tiene sentido en tanto máscara. La máscara pasa a ser, no les digo un rostro porque es demasiado, pero más o menos, pasa a ser lo que hay. Ese supuesto rostro se revela en realidad como un conjunto de máscaras superpuestas. Pero que pierden su condición. Otra vez el problema de la primera parte. No sabemos cómo pensar la realidad por fuera del paradigma de la verdad. Uno de los sofistas más famosos fue Protágoras y el otro se llamó Gorgias. Gorgias es famoso por tres afirmaciones: tres afirmaciones que tira y que argumenta una tras de otra, dicen lo siguiente, después las pueden buscar, igual las digo despacio por si las quieren anotar. Uno, empieza light, nada existe. Otra paradoja, ¿no? Algo que existe afirma que nada existe. O sea, nada existe, pero para, las palabras nada y existe existen. Si no como decís, nada existe. Y si no lo decís vos, veo dos palabras escritas que dicen nada existe, por lo menos eso existe, que la palabra nada y la palabra existe. Nada existe. Dos. Miren qué provocativo. Le falta a nuestros asesores de de imagen para llegar a tanto. Eh, si algo existiera, igualmente sería impensable. Nada existe. Uno. Dos. Suponete que algo existe. Igualmente sería incognoscible. Sería impensable. Uno dice: Escúchame, Gorgias, dijiste que nada existe. ¿Para qué rompes las bolas y decís, si algo existiera? No, nada existe. No, no importa. Lo que digo es, sostengo que nada existe. Ahora, suponete que demostrás lo contrario. Ok, algo existe. Igual no sirve para nada, porque si algo existiera, nunca lo terminarías de conocer en su totalidad. ¿Se acuerdan el, esa frase de.? del comienzo del Hamlet de Shakespeare, ¿no? cuando dice, hay, hay mucho más en los cielos y en la tierra, Horacio, de lo que cualquier filosofía puede explicar. O sea, la realidad, de nuevo, digamos, estamos viendo el fondo del escenario. Lo que vemos siempre es menos de lo que hay. Son tres. Nada existe. Si algo existiera, igual no sería cognoscible. Tres. Suponete que fuera cognoscible. Igualmente no sería comunicable. Porque eso que al final crees que estás conociendo, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo lo decís? ¿Cómo lo afirmas? O sea, ¿sí? ¿Me siguieron? O sea, tenemos de nuevo las tres esferas. Las voy a dibujar distintas ahora. Tenemos la realidad, el pensamiento y el lenguaje. El lenguaje... Nunca termina de expresar lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que conocemos. Te amo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te está pasando? No, un millón de cosas. Decilas, decilas. Te amo mucho, 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 mucho. Cuatro veces mucho. Déjate de joder. O sea, ¿cómo hago para expresar ¿no? lo que me pasa? Gran tema, ¿no? Gran tema porque aparte uno es hijo del lenguaje. Entonces cuando uno se piensa a sí mismo, además pasándonos cosas, las pensamos desde el lenguaje. La única forma de poder sentir lo que nos pasa es sin lenguaje, pero no sabemos pensar sin lenguaje. Salvo el Zen, ¿no? El budismo, que busca directamente la verdad. Por fuera del lenguaje, ¿no? Hay una concepción budista de la verdad. Es muy fácil. ¿Querés alcanzar la verdad? Deja de pensar. Fácil las pelotas, ¿no? Porque para nosotros es al revés. Para nosotros la verdad hay que ir a buscarla. En el budismo la verdad irrumpe cuando dejas de pensar. Retiras el pensamiento en una meditación, en lo que sea, y irrumpe la verdad. En este caso es al revés, en el caso nuestro. Nosotros vamos en busca de la verdad y solo nos cierra la verdad para nuestra concepción moderna del conocimiento en términos racionales. La verdad la apresamos conociéndola. A ver, contame cuál es la verdad. Explícame. ¿Baja o no baja la inflación? Y es de explicación. Y algo es verdadero si lo capto racionalmente. Acá esto es de lo contrario. Por eso muchas veces, algo dijimos ya, es muy difícil la traducción, ¿no? Muy difícil la traducción de concepciones paradigmáticas tan diversas. ¿Cómo entender el pensamiento budista estando estructurados por una concepción de la verdad en Occidente tan diferente? Para el budismo, la verdad nos enseña, por ejemplo. La enseñanza de la verdad distorsiona la verdad. Para nosotros, la clave es la enseñanza. O sea, ¿quién me enseña la verdad? Desde un maestro hasta un libro. Pero la verdad tiene que ser transmitida a partir de un intermediario. En el budismo es al revés. Si encuentras al Buda en el camino, dice Buda, mátalo. O sea, para nosotros no tiene lógica, es que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque si encuentras al Buda en el camino y lo escuchas, se distorsiona, porque el conocimiento no viene de afuera, dice el budismo, viene de adentro. ¿Qué será ese adentro? ¿No? Qué envidia, yo los envidio, básicamente. Yo miro adentro y veo un intestino podrido, quistes, sangre sucia, nada. Pero es esa idea de un interior, o sea, va de adentro para afuera el conocimiento. Pero el afuera, el filtro, que es la mediación, es el lenguaje y el pensamiento. Otra cosa. Entonces, el lenguaje y su posibilidad de expresar lo que pensamos. Pero para peor, lo que pensamos tampoco representa de manera lineal lo que es. O sea, el lenguaje no expresa. Lo que pensamos y lo que pensamos no expresa de manera acabada lo real, porque siempre estamos reduciendo, el lengu es toda una cuestión económica, de economicismo administrativo. Digo, el lenguaje, el lenguaje es toda una economía del lenguaje, que lo que busca es, ¿no? Llamamos con una misma palabra a una multiplicidad de sensaciones tan diversas. El ejemplo que les di me parece el mejor, te amo. Dos palabritas, aparte cinco letras, que lo que reducen y sintetizan son sentimientos muy diversos. ¿Cuántas veces dijeron ustedes te amo desde que tienen conciencia? ¿Cien? ¿Mil? Están los abusadores del... Cualquier cosa, te amo, te amo. WhatsApp, te amo. ¿Siempre sintieron lo mismo cuando dijeron te amo? No. ¿Sintieron dos veces lo mismo cuando dijeron esas dos veces te amo? Tampoco. ¿Y por qué cuerno todas las veces que sintieron cosas distintas dijeron te amo? Y porque estamos condenados por el lenguaje. Bueno, ponele. Es cierto, el lenguaje restringe. Y ahí estamos visualizando un límite. Podríamos ser más creativos igual, pero no lo somos. Y entonces te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Lo peor, voy a hablar en contra de todo lo que dije, lo peor es que aunque nada nos dijeron cien mil veces te amo cuando estás esperando que te lo digan y te lo dicen te parten ¿no? aunque sean las dos palabritas más cursis de la historia pero el lenguaje restringe. Del mismo modo que el lenguaje restringe, el pensamiento, lo que creemos nosotros que nos pasa o que conocemos, restringe lo real. ¿No? no agota lo real. Nuestra mirada, nuestra percepción no termina de agotar lo real. Eso está en la base del pensamiento de Gorgias. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la conclusión de todo su argumento? Que en el fondo, cualquier cosa que yo digo. No se justifica, porque como el lenguaje no agota el pensamiento y el pensamiento no agota lo real, no puedo distinguir cuando digo algo si justo lo que digo implica la concentricidad de los tres círculos o justo no. Digo, no tengo este, garantía de que mi lenguaje esté diciendo lo que es. Para eso es mejor guardar silencio. Buda daba clases en silencio. Estaría bueno, ¿no? Para los que somos docentes, tres, cuatro, cinco cursos, uno, budista, te garpan igual, ¿eh? Este. Y, silencio, ochenta minutos de silencio. Eh, igual es intraducible, ¿no? En un punto es intraducible. Bien, ¿cómo definir la teoría de la verdad por correspondencia? No se asusten con esta definición, es la definición más clásica y voy encarando con las cuatro definiciones para ir cerrando la clase. La teoría de verdad por correspondencia, me van a ayudar, está formulada de distintos modos, el modo más famoso se lo debemos a Aristóteles que en un libro llamado La metafísica define a la verdad de este modo. ¿Se los digo? ¿Lo anotan? ¿Alguien lo va a anotar? Bien. Decir de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es. Es verdadero. Punto y coma. Repito, decir de lo que es, coma, que es, coma, y de lo que no es, coma. Meto las comas para que se les ordene. Que no es, es verdadero. Correspondencia. Decir de lo que es, que es, pero de lo que no es, que no es, también es verdadero. Punto y coma. Y decir de lo que no es que es y de lo que es que no es es falso. ¿No? ¿De nuevo? Es fácil. La segunda parte. Y decir de lo que es que no es y de lo que no es que es es falso. Cruzado va. O sea, decir. La palabra clave es decir. Porque hablamos de la verdad, o sea, de lenguaje. Decir, lenguaje, de lo que es que es. O sea, tengo la realidad. Decir de una realidad que es, que es, y decir de una realidad que no es, que no es, es verdadero. Ahora, cuando está cruzado, es falso. Fácil. La luz está prendida. ¿Verdadero o falso? Mira. Qué fáciles que son. Vamos a romper las pelotas. Vamos a hacer filosofía. ¿Qué luz? Primero, la luz. ¿Cuál luz? ¿Está prendida acá en este espacio? Un 10%. Hay muchos reflectores que están apagados. Hay más oscuridad que luz. Rompemos las pelotas, claramente. Digo, argumentos podemos encontrar un montón. Ahora, ahora nos metemos con eso. ¿Qué dice la teoría de la verdad por correspondencia? Que si yo digo, ese reflector está prendido, más directo, quiero saber si la frase, ese reflector está prendido, es verdadera o falsa, ¿qué hago? Voy a la realidad y miro. Está o no está prendido el reflector. Me ayudan? Está prendido. Entonces lo que dije, ese reflector está prendido. Es verdadero o falso? Bien. Teoría de la verdad por correspondencia, que es con la que nos manejamos cotidianamente. ¿Sí? Recuerdan el ejemplo de los mil dólares y los mil pesos. Nos manejamos cotidianamente con esta concepción de la verdad. Vamos a cuestionarla. ¿Me ayudan? ¿Quién dice? Argumentos. Así, rápidos y letales. Preguntas, argumentos. Tienen el ejemplo. Ese reflector está prendido. Él... Este vaso es blanco. ¿Qué tiene que ver con el reflector? <risa> <risa> Un ejemplo. Bueno, ¿y cómo me cuestionas? No, me perdí. Argumentos que tiren abajo la teoría de la verdad por correspondencia. Nada que ver, pero quedó hermoso el vaso blanco. ¿Qué? ¿Qué es prendido? O sea, podemos entrarle por una discusión terminológica. Vale. Ustedes me dirán, bueno, pero eso es ponerse pesado, bueno, eso es hacer filosofía. Por eso la filosofía se la ve como una actividad improductiva, molesta, ¿no? que no suma. Digo, lo que importa, está aprendido o no está aprendido. Lo que importa, ¿para qué? ¿No? Para el buen funcionamiento de una clase, ¿vale? Pero cuando uno hace filosofía, va a un cuestionamiento radical. Cuanto más lúdico e infantil les parezca el cuestionamiento, más efectivo es, no les quepa duda. Está bueno discutir terminológicamente qué es estar prendido o no. ¿Qué más? ¿En qué momento qué? ¿En qué momento está prendida? La frase, ese reflector está prendido, es una frase que no está contextualizada. Bien, en algún momento la van a apagar esperemos, porque está cara la luz. ahora, demos un salto más, más conceptual. en realidad, tomemos este ejemplo o cualquier ejemplo de la teoría de la verdad por correspondencia. hay una realidad independiente del sujeto a la que yo pueda acceder pues estoy, dos supuestos estoy tomando que hay una verdad que hay una realidad independiente de mí porque si yo digo que la teoría de la verdad por correspondencia es una relación entre las palabras y las cosas es porque supongo que hay un mundo de las cosas independiente de mí que en el acto en el que yo parto, o sea, eh, dejo al lenguaje para enfocar la realidad y encuentro dos mundos distintos, esos dos mundos son independientes y distintos. No se entiende un comino, ¿no? Quiero decir esto, cuando yo voy a la realidad a ver ese reflector prendido, yo lo veo y lo homologo con la frase porque previamente... Y lingüísticamente lo entiendo como un reflector prendido. Nunca salí del texto. Yo no estoy viendo un reflector prendido. Yo estoy viendo. Y él no está viendo. Gracias, me encantó. Además, porque además depende de los escorzos y de las perspectivas con las que las estamos viendo. Pero digo, yo no estoy viendo un, un reflector prendido, yo estoy viendo algo que luz, no tampoco, porque luz ya es una palabra. Y ya la estoy conformando a mi observación de acuerdo a cierto criterio, un reflector prendido. Esa ya es una manera de construir lingüísticamente una oración que la proyecto sobre la cosa. ¿Por qué es más importante la característica de reflector a la de estar prendido? Porque hablamos así. Y si en realidad lo que hay es prendidos, que acá, ponele, pero no importa, hay prendidos, la, la, la persona que se rió, yo les digo lo que asoció, este muchacho... Fumó algo. Fue una risa de. Pasó. Pero todos vieron que no fumé nada. Y si hubiese venido desde. Con los estados alterados, no se entiende toda la primera parte de la clase más. Bueno, no importa. Pensémoslo al revés. Nosotros pensamos a los colores, por ejemplo, como propiedades de las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura cognitiva, lingüística, que sostiene a los adjetivos como calificando sustantivos. Y entonces para nosotros la luz es blanca. Y el blanco es una característica de la luz. Y si es al revés, si lo que hay son blancuras, iba a tirar blanquedad. La prueba de la blancura, había una de esas, ¿no? De hace, del siglo pasado. Y si lo que hay son blancos, que acá aparecen en un reflector, o allá aparecen en la luna, o allá aparecen en la nieve, entonces no es tan simple pensar una realidad completamente independiente de un sujeto hablante. Segundo, vamos a hacer la gran gorgias, suponete que hay una realidad independiente del sujeto. ¿Por qué pensamos que podemos acceder a ella? ¿Y por qué pensamos que algunos tienen una mayor posibilidad de acceso que otros? que son los grandes especialistas que te explican por qué las cosas son como son o sea la teoría de la verdad por correspondencia es de una ingenuidad que funciona cotidianamente pero que ni bien la pones en perspectiva a cuestionar se te empieza a caer por todos lados totalmente vamos para allá ahí vamos para allá lo que, pasa que, lo que pasa que el lenguaje me parece que ocupa un lugar ahí central, más importante de lo que suponemos, por el modo en que estructuramos nuestro conocimiento a través de la legalidad del lenguaje. Pero cuando el joven dice, no hay una zona más... Ahí también que cuestiona, como en la frase de Matrix, ¿no? la percepción de lo real. No estamos hablando entonces de un conflicto que excede el lenguaje y tiene que ver con qué? ¿Con nuestro, ¿Cómo? Con nuestro cuerpo, con la humanidad como condición y como limitación. ¿Qué más dijeron? Con los hechos. Y con la posibilidad de acceder a los hechos, con la interpretación. La palabra hecho, se supone que la realidad es un conjunto de hechos. La palabra hecho, lingüísticamente, ¿qué es? Es el participio pasado del verbo hacer. A veces nos olvidamos. Algo hecho significa algo que ya está definitivamente así. En cambio, si pensamos, como gritó alguno, que el conocimiento es siempre interpretativo, en realidad nada está definitivamente hecho. Sino abierto a interpretaciones permanentes que se van modificando en función de los tiempos y en función del encuentro con otras interpretaciones. Depende, depende la, la concepción de la que uno parta. Hay dos posibilidades para pensarlo así. Según la primera posibilidad, vivimos una guerra de interpretaciones. Y entonces la interpretación que vale es la interpretación que se impone. O sea, reducimos en todo caso la cuestión de la verdad a un conflicto de interpretaciones y por decirlo así, politizamos el conocimiento. Lo que se juega... Y además se juega con toda la intencionalidad de fundamentar eh, concepciones del mundo, es la relación entre poder y saber. Esa sería la posición, a ver, más fácil de comprender, nos deja tranquilos. Todos los que somos un poco paranoicos, nos encanta siempre terminar cualquier elucubración teórica mostrando que siempre está el poder por detrás ¿no? y que el poder establece sus ideas y sus normas en función de sus necesidades. Funciona bárbaro. Y no digo que no sea así. Digo, las interpretaciones son mucho más complejas en ese sentido. Porque cuando nosotros interpretamos Interpretamos no sobre los hechos, sino sobre otras interpretaciones, que es distinta, sobre otras interpretaciones que me preceden. Y cuando interpretamos, tampoco somos sujetos libres de interpretación. Interpretamos utilizando un lenguaje que también nos excede, que no elegimos y que condiciona nuestro pensamiento. Dice Nietzsche en sus fragmentos póstumos, fragmento aforismo 7 del lenguaje y conocimiento. No dice nada porque no veo nada sino anteojos. Dice Nietzsche, para seguir con la pregunta de, del joven... Contra el positivismo que se detiene en los fenómenos y que plantea que solo hay hechos, yo le contesto, no, precisamente, no hay hechos, sino solo interpretaciones. Una de las frases más famosas de Nietzsche. Pero en general nos detenemos acá y no seguimos leyendo, porque Nietzsche sigue y dice... No podemos constatar ningún hecho en sí. Tal vez sea un absurdo querer algo por el estilo. Vos decís que todo es subjetivo. Vos decís que todo es una interpretación, que todo es subjetivo. Pero esa ya es también una interpretación. El sujeto no es nada dado. Es solo algo añadido por la imaginación, algo añadido después. ¿Es en fin necesario poner todavía al intérprete detrás de la interpretación? No, el intérprete también es una invención, también es una hipótesis. Va a fondo, Nietzsche. Nietzsche sostiene en esta segunda lectura de la verdad llamada verdad hermenéutica. Hermenéutica es un término que significa interpretación. Que no hay hechos sino interpretaciones. Que todo nuestro acceso a lo real es siempre a través de una interpretación. Pero esa interpretación no es algo que yo elijo de manera libre como quien elige. Comestibles en un supermercado. Tomo ese ejemplo que me parece buenísimo. Cuando yo voy a un supermercado a elegir qué comprar, primero, no pude no entrar a un supermercado. Ya no soy libre. Estoy coaccionado a tener que entrar a un supermercado. Ya no soy libre. Estoy coaccionado a tener que elegir, ya no soy libre. Estoy coaccionado a tener que elegir entre Coca o Pepsi, dos opciones. Estoy coaccionado a tener que elegir si elegí Coca entre Coca Light, Coca Cero, Coca Life, ¿la probaron? Tremenda. Y la Coca ortodoxa. La coca pura. ¿Qué? Cuatro, cuatro cocas. La coca Sarli falta. Eh, o sea, ¿cuál es la libertad ahí? Hay una construcción previa que es el sujeto consumidor que tiene que elegir entre esas posibilidades. Pasa lo mismo con la interpretación. Y es interesante esta idea de verdad hermenéutica. Uno interpreta, pero uno no es uno. Uno es una construcción previa entre diferentes variables que nos constituyen como intérpretes. El sujeto está sujetado por fuerzas que nos exceden. Y que hacen esto que somos, fuerzas que tienen que ver con el lenguaje, con el inconsciente, con la memoria, con la clase social, con todo lo que nos condiciona. Verdad hermenéutica, no hay hechos, solo interpretaciones. Esta forma de pensar la verdad se opone a la primera. ¿O cómo explica la primera? Que la correspondencia... También es una interpretación. La objetividad también es una interpretación. Pero, al joven que preguntó, ¿qué le descarga Nietzsche a esta idea? Esa idea liberal de que el sujeto que interpreta es un sujeto dueño de sí mismo. Nietzsche es punk en eso. O sea, nadie es dueño de sí mismo. ¿No? ni siquiera cuando interpreta. ¿Qué hora es? Bien, faltan dos, me tiraron ahí, pero van rápidas, porque todo gira alrededor de la, de, de la teoría de verdad por correspondencia. <coughs> Las otras dos, fácil. Una que se la debemos a los amigos norteamericanos, verdad pragmática. Y otra que es verdad por coherencia. ¿Qué es la verdad? Empiezo por la última, la verdad por coherencia. Les voy a contar un, un caso personal. Cuando yo era más chico, eh, tuve una novia. que no voy a decir el nombre porque aparte queda después grabado y sale en YouTube. <coughs> y este yo estaba todo el tiempo, todo el tiempo llamándola por teléfono. No existía mensajito nada, fue un montón. Y entonces la llamaba un montón de tiempo por teléfono. Sí, un montón. Definamos un montón. 40, no, menos. Pero ya empezamos mal, ¿no? Un montón. Yo le llamaba un montón. Al teléfono fijo, muy bien. Un día me llama y me dice la frase lapidaria. Tenemos que hablar. Las tres palabras más odiadas de la historia de los vínculos parejales. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Me acuerdo que nos juntamos en una plaza y me dijo, te siento lejos. Ahí me agarró un ataque. Doble. ¿Por qué doble? Primero me impactó, ¿no? El reclamo. Segundo la llamaba un montón por teléfono. Se me volvió una cuestión ontológica. O sea, no entendía. A ver, casi me sale el nombre. A ver, ¿cómo me puedes decir que me sentí lejos si te llamo? Seis veces por día. Ponele que alguno de ustedes, que sea como ella, me diga seis es poco. Ok. Ahí tenemos el problema de la teoría de la verdad por correspondencia. Que es poco y que es mucho. Porque yo le decía, yo estoy cerca. Y ella me decía, te siento lejos. Entonces yo le daba ejemplos por correspondencia de mi cercanía. Te llamo seis veces por día, te escucho todas las cosas que me contás, con cierto esfuerzo, ¿no? Pero te escucho. O sea, te doy pruebas por correspondencia de comportamientos míos que prueban que estoy cerca. Y ella me escuchó, me entendió. Y me dijo, no me importa, te siento lejos, lo que siento, lo siento. Y básicamente cerró la discusión. Terminó la relación. Obviamente, con mucha pena, terminó la relación, pero claro, ¿qué le pasaba a esta pequeña? Que me sentía lejos y lo que le importaba a ella no era ninguna prueba objetiva de un comportamiento de cercanía de mi parte. Lo que siento es lo verdadero, porque a ella no le importaban los argumentos, ella lo que necesitaba era lo que necesitaba y punto. Y lo que necesitaba tenía que ver con una sensación. ¿De qué verdad hablamos ahí? de una verdad que empieza y termina en una necesidad propia y que después deriva. La verdad por coherencia es un tipo de verdad que no mira la realidad exterior, no cree en la realidad exterior, sino que tiene que ver con la coherencia interna de sus enunciados. Un enunciado se deriva de otro, después se deriva de otro y después se deriva de otro. Si hay coherencia sistémica, hay verdad. Tomen el ejemplo de la ley. El aborto en la Argentina, el consumo de drogas en la Argentina está penalizado. Y entonces es una infracción, es una infracción a la ley. Es verdadero que alguien que hace un aborto está cometiendo un acto ilegal. Ahora, si aplicamos la teoría de verdad por correspondencia, nos tenemos que hacer la pregunta metafísica. Un aborto, eso no es un asesinato. Pero a la ley no le importa la teoría de la verdad por correspondencia. La ley parte sea verdadero o no de una premisa y luego deduce de esa premisa otras premisas. Es un juego interior donde la salida a la realidad no importa. Uno da por supuesto que esa coherencia interna parecería tener que ver con las cosas. ¿Y si no? Les voy a dar un ejemplo extrañísimo. Fútbol. ¿Qué es un penal? ¿Qué es un full? ¿Un golpe? Ahí, ahí apareció la palabra reglamento. Muy bien, ¿qué es un área? Bien, teoría de la verdad por correspondencia. Pasto, loco. Pasto. Y una línea de cal. Y uno que empuja a otro. ¿Qué full? ¿Dónde está? ¿Qué área? Pasto. Madera. Teoría de la verdad por correspondencia. En realidad el penal tiene sentido en el marco, como dijo recién él, de un reglamento que establece una serie de normativas. ¿Qué tienen que ver la normativa con la realidad? Si son 22 tipos corriendo un pedazo de cuero y 3 millones garpando, ¿no? Eso lo llamamos fútbol. ¿Y fue verdad o no fue verdad el penal? ¿Verdad por coherencia? ¿Fue verdad o no fue verdadero el penal en la medida en que establecemos? El reglamento que explica cada jugada. Pero no me sirve la teoría de la verdad por correspondencia ahí. Porque en ese sentido no tiene sentido. Ahora les hago, esto lo explica Wittgenstein, Wittgenstein, filósofo de principios del siglo XX. Les hago una apuesta mayor. ¿Y si nuestro lenguaje, cuando hablamos de las cosas, fuese como? el fútbol. Y en realidad, cuando decimos no penal, cuando decimos ese reflector está prendido, lo que estamos diciendo al interior de ese juego de lenguaje, dice Wittgenstein, es lo mismo que decimos cuando decimos penal. Pero claro, en el, el penal lo visualizamos porque sabemos que es un juego. En cambio, cuando hablamos de lo real, no creemos que sea un juego, creemos que es en serio. ¿Y si todo es juego? Y entonces nos cambia el esquema. La verdad, yo les, les quiero decir algo, yo creo que aunque todos rápidamente sostenemos en la cotidianeidad la verdad por correspondencia como la que más usamos, ni bien pensamos un poco, nos damos cuenta que todos somos más bien hijos. De este tipo de concepción de la verdad. En ciencia se llama paradigma. ¿no? Al interior del paradigma se establecen las verdades. Tengo que explicar la cuarta, aunque sean las diez. ¿Las diez sí? Cinco. Es la más fácil de todas. Verdad pragmática. Dicen los pragmatistas norteamericanos: William James, Dewey, Charles Peirce. ¿sí? El que estudió comunicación o viene de ese palo debe conocer alguna de sus obras. Lo sintetizo: lo verdadero es lo que tiene consecuencias positivas para mi vida. O sea, ¿qué es lo verdadero? Lo que me es útil. Lo que me es útil. La verdad se homologa a la utilidad. La teoría no sirve para nada. Sirve en la medida en que genera un cambio positivo en mi existencia. Típico ejemplo. Me duele la panza. Voy al médico. Me ve. Me da un remedio. Lo tomo dos meses. Me duele la panza. Me sigue doliendo la panza. Doctor, ¿me puede resolver el problema? No sé lo que usted tiene. Probé por acá, probé por allá, probé por acuyá, le di este remedio, este otro. Vendimos todos estos remedios. Y le sigue doliendo la panza. Ok. Cambio de formato. Me voy al homeópata. Me duele la panza. Hacete una radiografía, obvio, ¿no? Bien, ¿qué hacemos? Globulitos. Microglobulitos. Globuloides. Por acá, por allá, por acá. Dos meses. Me sigue doliendo la panza. ¿Qué hago? ¿Dónde vamos? Al psicólogo, <laughs> al, al curandero, muy bien, vamos al curandero. Yo una vez fui a una médica china en Buenos Aires que me escuchó, no entendía castellano y me dio un polvito. Tenía gusto a bascolet? Que es una opción del Nesquik. Después vi a otros pacientes que todos se llevaban el mismo polvito. Pero era como distinto, pero era el mismo polvito. Eh, curandero. Voy al curandero, me mira, me dice: ¿Qué te pasa? Me duele la panza. ¿Está bien? Imagínense que esta es mi panza. El curandero hace esto, sin tocarla. Se me fue el dolor de panza. ¿Qué? La cabeza. Explicación aquí de la joven. Fue la cabeza. Esa es una explicación que vuelve al médico primero, porque entiende que la verdad solo puede ser una construcción del discurso científico. No es esa la postura de la verdad pragmática. La verdad pragmática va a decir, no, no sé qué hizo el curandero que me curó. Porque cuando uno piensa así, uno sigue pensando que hay una forma verdadera que tiene que ver con la ciencia. Si somos pragmáticos, tenemos que aceptar que el que tenía la posta era el curandero. Y que la forma en que el curandero encaró la resolución del conflicto fue la eficiente. Por lo tanto, ¿quién posee la verdad? El curandero. Si nosotros pensamos que en realidad fue una jugarreta de la mente, no le estamos dando crédito al curandero. Seguimos sostenidos en un paradigma científico. Eso no dice la verdad pragmática en su exageración. ¿Qué dice? Verdadero es lo que me es útil. Genera un fuerte relativismo epistemológico, porque la verdad termina estando directamente alineada con lo que me sirve, con lo que me conviene o con lo que me resuelve. Conclusión, habrán visto que hay muchísimas formas de concebir la verdad, muy diferentes entre sí, en conflicto, todas nos resuenan, todas dicen algo de nuestra relación con el sentido, pero si tenemos que concluir en, en, en algo después de todo esto, es que claramente la existencia de tantas concepciones diversas de la verdad muestra que la idea tradicional de la verdad no se sostiene, porque esa verdad que venimos sosteniendo tradicionalmente funciona porque es única. Pero a lo largo de la clase la fuimos deconstruyendo. Tal vez tenga razón Michel Onfray, un filósofo francés, que dice que somos esclavos de la verdad porque fuimos esclavos del monoteísmo bíblico. Porque de tanto haber creído durante tanto tiempo que allá en el cielo hay un único Dios, Terminamos todos creyendo que entonces acá en la tierra, si en el cielo solo puede haber un único Dios, acá en la tierra solo puede haber una única verdad. El problema es que si hay una única verdad, lo que no puede haber es diferencia. ¿no? En definitiva, ese es el conflicto último y la opción que uno puede elegir: la unicidad de la verdad o la libertad. Sí de la diferencia. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos en un mes con Dios.